Nos encontramos en la cabecera de bombeo Vaca Muerta Norte, ubicado en el yacimiento de la Marga Chica, en la localidad de Danielo. Hace pocos días se terminó de inaugurar todo lo que es el sistema de bombeos y llenado de tanque. Es un ducto que tiene 151 kilómetros de longitud y tiene una capacidad de transporte de aproximadamente mil barriles diarios. La obra tiene el parque de almacenamiento más grande de Vaca Muerta. Son dos tanques de aproximadamente 30.000 metros cúbicos de capacidad cada uno. Tiene como principal beneficio de garantizar la exportación a Chile y garantiza abastecimiento al complejo de Luján de Cuyo. El proyecto demandó una inversión de aproximadamente 256 millones de dólares. Tuvimos que conformar un equipo de cero, ya que el MISTRIM no existía en su momento. El MIFTRIN y este proyecto vienen a ser el puntapié inicial de ese sueño, que no solamente es para IPF, sino para el país, de poder traer divisas de forma genuina y en el corto plazo.